Buenas, chavales. Hoy tenemos un jueguecillo del Life Arcade. Bueno, me imagino que está en más plataformas porque sé que está seguro en PC y demás. Se llama Super Meat Boy y me parece un juego muy divertido. Tiene un sistema de gameplay de estos de morir un puto millón de veces, lo que siempre lo hace entretenido y una historia muy profunda. Este es Meat Boy. Y esta es la bandaje Girl, que quiere a Meat Boy. Y Meat Boy la quiere a ella, ¿eh? Hasta aquí todo bien. Este es el Doctor Fetus. Y nadie quiere a Fetus. Por eso Fetus te odia. Pero por encima de todo, Fetus odia a Meat Boy. Así que lo hincho a hostias. Y secuestró a Banda Heger. ¿A qué esperas? Ve a salvar la héroe. Bueno, este es el profundísimo argumento de Super Meat Boy, ¿vale? Que es un cuadradito de chicha de estos, así muy feliz. Y tenemos que rescatar a la novia, ¿vale? Esta mañana me escojonaba con un colega pensando que esto no es precisamente muy inteligente. O sea, si quieres joder a Meat Boy, pues coño, secuestra a su madre, ¿no? Secuestra a su madre y se le acabaron los tuppers y la comida caliente y tal. No secuestres a la novia porque dentro de 10 días estarás tú hasta los pelos y él estará de puta madre, ¿sabes? Él estará ahí en plan solterón cojonudo. Y tú dirás, oye, te devuelvo a tu novia, que es que pa, es súper cansada para mucho rato. A esto no debería decirlo, lo sé, que queda mal, que queda mal. Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto? Esto. Toma, hostia fina que le ha metido a la moña, ¿no? Bueno. The Forest. Aquí tenemos el Forest. Bueno, ni qué decir, que os voy a enseñar el primer mundo, ¿vale? El primer mundo. ¿Que nos mola el primer mundo? ¿Y os apetece más? Coño, pues lo ponéis y ya subiré más. Si os parece guay. En principio enseñaré las fases básicas. Vamos a echarle un vistazo a ver qué pinta tiene. A ver si os hace gracia el jueguecillo. Bueno, pues este es Meat Boy, ¿vale? Esta es la chicha está feliz. Es Meat Boy. Pone lo del B, que te da una idea más o menos rápida de cómo se juega. Sí, vamos. Un clásico. Vale, ponía algo del gatillo, ¿no? Ah, coño, porque se puede correr con el gatillo también. Ah, pues de puta madre. Bueno, aquí toda la historieta es ir llegando donde la pava y que el gilipollas este te suelte una hostia. Vale, pues ya ves. Pa, 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 pa. Vamos, clásico como la copa un pino. Viene el yonki este y se lleva a la novia otra vez. Hay una especie de replay del nivel que siempre tiene bastante gracia. Aquí evidentemente tenemos que correr para llegar donde ella. Tranquilos, que la cosa se va apestando bastante rápido. Uy. Vale. Que me la pego. ¡Ja, ja! Ya estamos arriba. Nada. Te puedes guardar repeticiones y todo, si es que te sientes muy pro. Ven, conejo cabrón. ¡Hostia! Ah, por ahí cuenta como que pincha solo. Pues aquí. Y ahora por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Bueno, y esto es una especie. Eso morado que veis ahí es como un acceso a una especie de niveles secretos muy raros. Pero la verdad es que eso todavía no sé muy bien cómo va. Así que de momento vamos a prescindir de ello. Bueno, vamos a ver. Fua. 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 Pedacito de carne. ¡Yeah! Puto amo. Ah, más chicha. Uy, 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 uy. Casi no lo cuento, te lo digo. Na, 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 na. Na, 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 na. Ahí está, la churri. Siguiente nivel. Bueno, esto ya sabéis que es progresivo. Es decir, como hemos empezado por el principio, las primeras son prácticamente de paseo. Le ha metido una hostia. ¡Hola! Le ha metido una hostia tremenda, ¿no? Eso quiero volver a verlo. A ver si sale en el replay, por favor. ¡Ah, no! ¿Y a mí por qué me ha aparecido? Joder, yo estoy sonado. Bueno, estas son las que se van cayendo. Entonces aquí, normalmente ya. La co. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, Meat Boy! ¡Oh, Dios mío, por favor! Casi me la.
Casi me la pego. Vale, aquí tenemos que destruir unas poquitas para poder pasar. Las mecánicas, ya sabes, las vas memorizando, pues porque poquito a poco se van a convertir en cosas que vas a necesitar saber utilizar. Es importante, chavales, no avanzar así al tuntún. Vale, aquí voy a pinchar, ya os lo aviso de antes para que no os llevéis una mala idea. Oh, Dios mío. Fua. Ah, pues no, pues he quedado de puta madre. Acabo de gastar mi habilidad buena. Vale. ¿Será que hoy, como no me he echado la siesta, estoy más despierto? Es toda la calidad. Ahí está. Vamos, el puto genio, estoy pareciendo. Ya verás ya cuando empiece a palmar por ahí como un cochino. Uy. Vale. No. Bueno, aquí ya veis que se va llenando todo de sangrecita. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Muñeco. A ver. Ahí sí. ¡Oh, no, no, no! Que se pega a la pared. Casi, casi, ¿eh? Ya está, ahora sí. Liquidado. Uy. Hecho. Otra cosa, marisopla. Uy. Jaja. Toda la skill, claramente. Uy. Uy, uy, uy. Vale, esto está hecho. Solucionado. Hola. Bueno, como son las primeras, pues eso, no tiene mucha historia. Aquí ya sabéis además que la paciencia es una virtud. Entonces, cuando no tienes paciencia, pues pinchas bastante más que si eres un tipo paciente. Si un tipo paciente, pasas a la primera. Y si es un cagaprisas, pues estás aquí 200 años. Uy, 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 uy. Chichillas que la vas a liar. Uy, Dios mío. Vale. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces, chichillas? ¡Oh, madre mía! Conste que, como le he dicho a mi colega, la música del boss mola un puñado, ¿vale? Pero la del boss, o sea, ¡no, no, no, no! O sea, la del resto de las pantallas es así genérica. Casi pincho, ¿eh? Vale, casi pincho y ahí he pinchado. ¡What the fuck! ¿Cómo te has quedado? ¡Onda! Eso es un vendaje, ¿no? Ahí va, allá arriba hay algo. Uy. A ver. ¿Qué es? Ah. Vale, vale, ahora me pongo a lo que estoy. ¡Hostia! Esto me puede costar un poco más. Vamos ahí, esto estamos. Y ahora estamos ahí. Hostia, hostia. Vale, 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 vale. Este es tramo de paciencia de estos que os digo de... ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Hostia! Soy gilipollas. Soy gilipollas.
Dios, madre mía. Vale, estoy seguro de que pasaré en algún momento. No, no desesperéis, no quitéis el vídeo ya. Espera, ¿qué pasó? Uy. Vale. La paciencia es una virtud que pocos tienen. La paciencia. Aquí habrá lo típico de pasársela en tiempo récord, ¿sabes? Porque claro, supongo que si vas así en plan... Acojo, now. ¡Oh! Vale, he llegado. Oh, Dios mío, por favor. Que casi me da un infarto. Vale, y ahora llegamos a lo que viene siendo el boss, ¿vale? Ahora, tenía que haber no muerto ninguna vez para haber llegado al boss. Aquí empieza la tralla. El Dr. Fetus está quemando el bosque porque es muy mala persona. No vamos a decir otra cosa, no vaya a ser que haya niños viéndonos. Y el Dr. Fetus, que es muy cabrón, va en esa máquina de la muerte y nos quiere... ¡Oh, fuck! Bueno, no hace falta que nos mate mucho. ¡Uy! Vale, soy gilipollas. Lo de saltar no es lo mío. Uy. Oh, fuck. Oh, vale, lo de llevar el botón de correr apretado no es toda la buena idea, ¿vale? Os lo voy diciendo ya. Oh, fuck, es verdad que no puedo. Es que llevo el botón de correr preto a lo Super Mario, ya sabéis, la vieja escuela. ¡Ah! Creí que me daba tiempo. Supongo que esto, si lo tienes mejor calculado, mejor. ¡Oh! ¡No! Maldito Fetus. ¡Oh, no, no, no! ¡Ay! Vale, me centro. ¡Oh, maldito Fetus! ¡Oh, he corrido demasiado! ¡Ah, oh, joder! Eso sabía que se podía hacer. Hostia, lo de llevar el botón de correr preto, de verdad que no debería hacerlo. Lo que pasa es que me puede. Uah. Joder, qué torpe estoy, coño. Los bosses son normalmente, o sea, cuando los juegas bien no son tan complicados, claro. Cuando eres cojo, pues se te pueden hacer cuesta arriba de cojones. ¡Oh, Dios mío! Oh, vale. Han hecho falta unos cuantos frames, pero está muerto. Y ahora se va con tu piba. Y viene el momento Coca-Cola. Yo tengo hasta una captura en la box de esta escena porque me parece la escena, ¿vale? Ahí. Bueno, se supone que es muy triste. No es para reírse, pero están ahí todas ardillitas chamuscadas. Y este es el momento dramático chimpunk. ¡No! Hostia, qué hardcore. Muy grande, muy grande. Bueno, pues ya ves. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Yo ahí lo dejo.
a mí me parece que mola un puñado. Entonces, si os hace ilusión, pues ya lo iremos intentando, a ver si lo podemos acabar aquí en el canal. ¿Os parece? Ya me dejaréis en los comentarios lo que sea. Bueno, aparte de Manco y que he muerto un millón de veces y tira, que eso sí, que ya lo sé, tira. Hasta luego, hasta luego.